Buenas tardes, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Pues estamos dando un recorrido aquí por la zona de playa, donde pues el ayuntamiento reportó esta tarde la presencia de especies muertas en la zona de playa. E incluso el ayuntamiento hace una petición al turismo para que no ingrese al mar. Esto debido, según lo que se publica, por la presencia de la marea roja. Pues venimos a verificar este reporte y pues salvo algún pescadito muerto que hemos visto ya incluso enterrado, que no es de hoy, es de hace varios días, pues vemos que todo transcurre con normalidad aquí en la zona de playa. Estamos precisamente aquí a la altura de las letras, frente a la Casa del Pastel, frente a lo que es este parador fotográfico con las letras de Progreso. Y pues aquí pueden observar ustedes que pues el turismo disfruta, como dice el título de este video, disfruta con normalidad. Todo transcurre con normalidad aquí en las playas de Progreso hasta el día de hoy, hasta esta tarde. Como ustedes saben, pues el fenómeno de la marea roja se ha presentado de manera pues más intensa, más hacia el oriente, donde incluso pues el fin de semana se estuvieron recolectando pues numerosos peces muertos. Protección Civil Estatal y otras autoridades estatales se dedicaron, con ayuda incluso de los veraneantes, a enterrar especies marinas en la playa. Pero aquí en el caso de Progreso, ya estuvimos incluso todavía más para allá, más por esa zona, no hay presencia, al menos de manera masiva o de manera visible, ni de la marea roja ni de especies marinas muertas. Como les indicamos, es común ver un pececito, uno que otro, muerto, pero eso es algo normal, que pues como progreseños sabemos que constantemente suelen aparecer estas especies marinas muertas, una que otra, ¿verdad? Pero lo que es la marea roja, que se pueda llamar así, afectación, algo de manera visible, todavía no está. Como pueden ver ustedes, aquí la gente pues está en el agua, está en el mar, divirtiéndose. Pasando una tarde agradable aquí en el puerto de Progreso. ¿Algunos de ustedes, desde donde nos ven, tienen reporte de marea roja aquí en alguna zona de Progreso? Les agradeceríamos que nos comuniquen, porque pues ya fuimos a varias partes, ¿no? y hasta ahorita nada, ¿no? Apenas haya algo pues masivo, les comentaremos, ¿verdad? Pero hasta ahorita los efectos de esta marea roja pues no se han hecho presentes. Sí nos llamó la atención pues este aviso del ayuntamiento, ¿verdad? Porque prácticamente están haciendo un llamado al cierre de playas, a que la gente no se meta al mar. Obviamente pues esto impacta turísticamente a los visitantes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es una especie pues lleva algunos días enterrada, pero es la única que hemos visto aquí a lo largo de unos 500 metros que llevamos aquí haciendo un recorrido hace un ratito.
son contadas posiblemente especies que han recalado de, pues de la marea roja que está impactando más para allá y que las corrientes han traído por aquí algunos, pero nada notable, nada masivo, insistimos, nada que esté afectando la actividad turística aquí en el puerto de Progreso. Todo transcurre con normalidad. Y numerosos turistas aquí disfrutando de las playas de Progreso. Por ahí ven al museo del el museo del meteorito, que ya, como informamos el día de hoy, abrirá sus